luchadores muy jóvenes en la que veremos quién se ve superior. Vemos a Gonzalo Luque haciendo los últimos ajustes antes de entrar en la jaula, concentrado. Un luchador con el que yo he tenido el placer de compartir jaula, un luchador muy completo, un luchador que pertenece al equipo Sutemi del reconocido luchador Enrique Wasabi. Un luchador que tiene muy buena reja, una de las mejores rejas que he visto yo, que he sufrido yo personalmente, y un luchador que en los últimos años ha evolucionado muchísimo y ha demostrado que aparte de la lucha también tiene un striking bastante, bastante poderoso. Bueno, esto empieza, vamos a ver cómo se da. Chocan guantes y vamos allá. Vemos a los dos luchadores muy concentrados. Esto empieza, vamos a ver. Chocan guantes. Vemos a Gonzalo cómo empieza metiendo presión. Bien, hemos visto que lo primero que ha hecho Gonzalo al salir es ganar el centro del octógono. Vemos. Cierra distancia. Alejandro quiere evitar la lucha, quiere mantener la distancia en el striking. Están intercambiando manos muy buenas los dos. Gonzalo intenta cerrar distancia, pero Alejandro lo esquiva muy bien. La verdad que Alejandro tiene una movimentación muy buena, está abriendo ángulos y moviéndose muy bien. Yo creo que los primeros segundos de pelea, ¿no?, son donde hay que romper el hielo, sí. Y estamos viendo que los dos no han esperado a eso, ¿no? Nada más salir están intercambiando golpes muy fuertes, sí. Consigue cerrar distancia. Entramos a lucha, cierra el bodylock. Vamos a ver si consigue proyectarle Gonzalo. Ahora, hasta el momento, Alejandro está defendiendo muy bien. Mete las rodillas, mete presión. Y vemos... Consigue proyectarle a Alejandro. Muy bien, ¿eh? Muy ese bien. Cambio. ¿Qué te ha parecido, Yaman? Pues ha sido un cambio muy bueno, el cual yo creo que Gonzalo no se lo esperaba, pero vemos cómo empieza a trabajar. Estamos desde la guardia. Es un luchador con un muy buen grappling. En mi opinión, yo creo que lo que debería hacer Gonzalo ahora es crear distancia, ¿no? Intentar ponerse de pie, ayudarse de la reja, que la tiene muy cerca. Así es. Vemos que está intentando trabajar una llave de brazo. Sí, ahí tiene que tener cuidado Alejandro, la tiene encajada. Vemos si finaliza. Vamos a ver qué pasa. Gonzalo es muy bueno en el suelo, es muy bueno. Vamos a ver si consigue finalizar. Se resiste. Alejandro está defendiendo con todo ahí, ¿eh? ¿Qué harías tú en esa situación, Rafa? Si fuera Gonzalo, muy bien, ha conseguido finalizar. Muy bien, muy bien. Muy buena pelea. Muy bien, muy bien. Tenemos al nuevo campeón de España, sí. Gonzalo Luque. Es una pena, ¿no?, porque Alejandro estaba trabajando muy bien, estaba haciendo bien su trabajo, que era evitar que Gonzalo cerrara la distancia. Pero bueno, Gonzalo, vamos, yo le conozco personalmente, es un luchador muy bueno. Y ha sabido aprovechar bien el momento. Como hemos dicho, es un luchador con un gran nivel de suelo y lo ha demostrado. Un luchador muy joven, con una gran trayectoria, así que aquí tenemos al nuevo campeón de España. Sí, el campeón de España de peso mosca, ¿no? Esperemos que este año muchos deportistas puedan representarnos fuera en los campeonatos internacionales. Y estoy seguro de que Gonzalito va a dejar a España en un buen lugar en los campeonatos de MAF. Así que pido